¿qué tal? Soy Batman Human. Francisco González. Y nosotros somos Tower of Silence. La banda en sí nació el año pasado, a mediados del año, como por ahí, pues junio, julio, por ahí. La idea era armar una banda que no fuese tan común, con una temática tan común, entonces quisimos hacer un death metal que fuese entre agresivo, con partes progresivas, con partes medias trasheras, que sea atractivo al público tanto como para nosotros. La banda se formó en base a eso, se nos unió CC, que es nuestro baterista. Pasó un par de integrantes más hasta que se nos unió Pancho como en el bajo y necesitábamos un vocalista y encontramos a Keno, que Keno es puta, calzó perfecto en la... El metal para nosotros es una forma de vida y también lo vemos como un antiestresante, ya que mucha gente lo escucha y escucha pura bulla. Ellos no han experimentado el metal, no saben lo antiestresante que es tocarlo para nosotros. Por ejemplo, después de una semana full pega, necesitáis descargarte y ahí está el metal para nosotros. La verdad de las cosas, de ahora tocar con los legendarios, con lo que es Pentagram, para nosotros yo creo que es un paso súper grande. Y en un festival así como lo es el Metalfilia, yo creo que estamos tirando para arriba San Antonio en demasía, en grande, como se dice. Y obviamente nos sentimos súper orgullosos, súper felices de tocar en este escenario junto a Pentagram y Folkheim, que también que han girado afuera. Puta Siniestro, los grandes de Maquinaria, man, que de hecho yo los veía cuando era más cabros chico. Sorry cabros, pero es así. Y nada, pues, Nuclear Terrorist también, que se vienen formando de nuevo ahora, así que para nosotros un orgullo tocar con ustedes y que el público está ahí viendo nuestro trabajo acá en el Metalfilia es lo mejor.